las noticias en detalle, porque el mundo y su plenitud sigue girando y la humanidad es parte de los sucesos. Las noticias de último instante, de un solo, transmitiendo desde El Salvador, República en Evolución. Dale like y comparte. Iniciamos De un solo noticias. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, estimados amigos? Muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que estén conectados a través de esta plataforma. Mi nombre es Saúl Montes, arroba Saúl Montes FM en redes sociales, y hoy tenemos invitado especial acá en la casa de un solo. Vamos a analizar algunos temas bien interesantes de lo que está ocurriendo en nuestro país. Le damos la bienvenida a nada más y a nada menos que uno de los excelentes youtubers que tiene nuestro país, El Salvador. Señoras y señores, Cinco en la casa de un solo. Bienvenido, Cinco. ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Saúl? Gracias por la invitación y pues saludos a todas las personas que nos van a ver desde las distintas partes que se conectan. De todo el mundo. Imagínate, qué yuca, Cinco, que tenemos un poder de comunicación tan fuerte que ahorita mismo nos están viendo en Asia, nos están viendo en Europa, nos están viendo en Estados Unidos, en tantos países. En tantos países que a veces ni siquiera nos imaginamos desde dónde nos están observando, dónde están conectados con las noticias del Salvador. Como yo lo decía el día de ayer, cómo cambió el poder de la información. O sea, ya no está en manos de unos pocos, ya no está en manos de un periódico, ya no está en manos de una televisora, ahora está en manos y en poder de la gente. Así es. Y fíjate que no solamente salvadoreños. Yo me he fijado que a veces se me conectan de repente personas de allá de Sudamérica que me dicen, ayer vi a alguien que puso ahí, yo soy uruguayo y uh-huh. Estoy pendiente de las noticias de tu país. A algunas personas de Argentina, yo me quedo, wow, sí. Cómo ha impactado el uso de las redes sociales y también pues, el trabajo que se ha visto en El Salvador, porque esto que hemos visto en El Salvador, creo que muchas personas de otros países lo envidian, ¿verdad? Sí. Así que esto va para mejor. ¿Sabes qué me encanta? Que hay mucha gente que empieza a ver a El Salvador como un, digamos, un referente de trabajo presidencial. No sé si a vos te ha pasado, pero dicen, yo quisiera aquí en mi país, a mí me escriben de Ecuador también, y me dicen, yo quisiera aquí en mi país un presidente como el presidente Nayib Bukele. Los envidiamos, pero envidia de la buena, dicen en otras partes del mundo, de ver todo lo que se está haciendo aquí en El Salvador, Cinco. No, y solo fíjate lo que sucedió con los hermanos hondureños, o sea, la ayuda que se les prestó. Hay mucha gente de Honduras que ven a El Salvador como algo que quieren uh-huh. tener ahí. Porque, uh-huh. porque lamentablemente los presidentes de sus países no se han tomado la molestia de preocuparse por el pueblo, ¿verdad? Por ellos. Y bueno, las encuestas también lo dicen. Ahí vimos las últimas encuestas que ponen a Nayib Bukele como el número uno todavía en Latinoamérica. Así es. O sea, ¿cuándo íbamos a tener un presidente que fuera a hacer ranking en Latinoamérica? Cinco, imagínate. Te imaginas al Nuegado. Por lo único que conocieron en todo el mundo al Nuegado es porque se durmió en la ONU. Imagínate, o sea, ¿qué tipo de referentes teníamos antes? Hablaba yo ahora también en la emisión de la mañana sobre el reconocimiento que recibió El Salvador de la Organización Mundial de la Salud también, Cinco. De el primer país en Latinoamérica y en Centroamérica en eliminar la malaria. Imagínate, o sea, El Salvador. Y el ministro fue a presentar allá a la Organización Mundial de la Salud, el ministro Alavi, fue a presentar toda la documentación donde respondía a estas preguntas y que ellos le estaban haciendo. Y lograron determinar que El Salvador ha sido el primer país y reconocer que el trabajo que se está haciendo aquí en El Salvador contra el coronavirus es un ejemplo a nivel mundial. Sí. De hecho, no sé si te acordás cuando inició lo de la pandemia, que muchos países se rieron de las medidas que tomó el presidente Nayib Bukele.
No, y le dijeron que era un gran exagerado. Incluso el presidente advirtió lo que se le venía a Estados Unidos. Uh-huh. Cuando Estados Unidos ni siquiera reportaba los 1,000 casos, uh-huh. El presidente, recuerdo que en una de sus conferencias de prensa explicaba que los casos en Estados Unidos se iban a reventar, que iban a llegar sí. a pasar los 100,000 casos al día, y lo sí. llegaron a hacer. Entonces, el trabajo que se hizo en El Salvador, incluso antes de tener casos de coronavirus, pues ha sido algo ejemplar, algo que en muchos otros países hubiera salvado miles de vidas. Gracias a Dios, pues aquí se hicieron las cosas a tiempo y pues se rescataron las vidas de muchos salvadoreños. Ahora, yo te voy a decir una cosa, me da miedo no lo que se hizo, sino me da miedo lo que estamos haciendo, pero no el gobierno, sino lo que está sí. haciendo el pueblo salvadoreño. Me da bastante miedo, Cinco. Porque en noviembre, diciembre, el pueblo se descontroló. Y la eso curva estaba feo. La curva ahorita está a más de 300 casos diarios. Imagínate que de esos 300 casos, muchos salgan asintomáticos, muchos salgan, digamos, con el coronavirus, pero no de la misma magnitud que los que llegan a los hospitales. Pero ponele que sean 20 personas de esas 300 las que de verdad van a necesitar una cama en un hospital. Estamos hablando de que en poco tiempo, si tomamos en cuenta noviembre, diciembre, ya estaríamos haciendo que El Salvador entre a una situación de salud bastante delicada. Y eso me preocupa bastante, fíjate, Cinco, porque no hay de parte de nosotros, el pueblo, un control real sobre la enfermedad. Pareciera que hemos relajado todas las medidas. Se están muriendo un promedio de 10 personas diarias por coronavirus. Estamos hablando que en los momentos de delincuencia más altos del país, la cifra rondó también a 10 personas diarias por delincuencia. Ahora estamos hablando que esto es por pandemia. Y es preocupante, Cinco. Fíjate que aquí estaba viendo yo el te voy a poner por acá para que sí. lo vean los amigos. Esta es la curva que llevamos ahorita. Gracias uh-huh. a Dios, en estos últimos 3 días. Ha bajado, pero... Pero si te fijas, sigue siendo alta, porque 260 y pico de casos diario es bastante. Si te pones a pensar en la capacidad que tiene, por ejemplo, el Hospital del Salvador, ponele... Hace como 2 semanas el ministro dijo que había 1,000 camas disponibles. Pero ponele que estén saliendo todos los días de esos casos activos, que estén saliendo 20 personas que van a ir necesitando cuidados intensivos, en poco tiempo sí. podríamos estar hablando que ese hospital puede estar topado. Y no va a ser culpa del gobierno. Porque ojo con esto, es culpa del pueblo. O sea, es culpa de los que no estamos tomando medidas y nos estamos relajando en las medidas del coronavirus también. Fíjate que cuando yo vine a El Salvador en diciembre, que regresamos, yo, aunque estaba ya en otro país, siempre estaba pendiente de cómo iban los casos acá. Y recuerdo sí. que cuando regresamos habían cerca de 2,500 casos activos. Wow. Estamos hablando que del 4 de diciembre a la fecha han subido más de 2,300 uh-huh. casos. Y como vos decís, hay una capacidad que tiene cada hospital para atender a estos pacientes. Sí. Y ahorita aquí podemos ver, aquí están las cifras de los casos críticos. Estados críticos. Y tenemos un montón de gente que, si bien es cierto, son asintomáticos, pero igual esta gente puede seguir contagiando a otras personas. Y fíjate que ahí hay un dato bien interesante. Si querés, dale para abajo, Cinco. Ahí donde dice graves, esos que están en graves son los que están adentro del sistema hospitalario. O sea, sí. estamos hablando de que si estuvieran, que no es el caso, pero si estuvieran todos en el Hospital El Salvador, solamente uniendo los graves con los críticos, más de 600, casi 50 personas en estado hospitalario. Si la cifra se sigue incrementando y si el coronavirus no se detiene en nuestro país, esa cifra se puede triplicar incluso en poco tiempo. Y eso es lo que preocupa. Vienen las elecciones también, y yo te voy a decir algo bien sinceramente, yo tengo unas grandes ganas de sacar a los diputados, pero me preocupa que en las elecciones no sé cómo vayamos a hacer para que estas elecciones no vayan a seguir, como te digo, como creando un ecosistema para este virus, para seguir llevando la enfermedad a las casas de todas las familias. Porque si vos te recordás, cuando votás tenés que meter el dedo en la tinta. Y esa sí. tinta, ahí pasa el dedo todo el mundo cuando va a votar.
Eso ya no sé cómo lo van a hacer. Lo tienen que de alguna manera reacomodar, porque ya no podés usar la misma tinta y que varios salvadoreños vayan a meter el dedo en la misma o usar los mismos lapiceros, etcétera. Estamos ante una situación bien delicada, pienso yo. Fíjate que yo siento que en esto, como vos decís, ¿verdad? Obviamente las instituciones, el Tribunal Supremo Electoral y los partidos políticos tienen que tomar sus medidas para cuidar a la gente, pero sí. Aquí la clave es que la gente se cuide también, que sigan al pie de la letra las instrucciones que se han dado, porque si vos ves en la calle, bueno, yo que poco salgo a la calle, la verdad, pero cuando salgo yo veo gente en el súper o en el Walmart con la mascarilla abajo. En esto de la quijada, pues, o sea, esa no es una de forma bufanda. Correcta de bufanda, la anda, cabal. O hay gente que se quitan la mascarilla para limpiarse la boca, que de repente a veces suda uno. No, o sea, todas esas cositas uno las ve insignificantes, pero por eso puede llegar a parar allá al hospital uno. Y otra cosa es lo que se vio hace poco, que mucha gente... Las aglomeraciones. Lo que se vio, si no sé, no sé si te acordás lo que pasó en el estadio cuando jugó la Alianza y el FAS, que vamos a verlo por acá, vamos a... En el Cucatlán. Ahí está, ve. Wow. Eso lo compartió la ministra. Sí. Y la gente lo que estuvo diciendo es que tenían la culpa los de Nuevas Ideas, porque ellos habían ido por acá también a presenciar ese partido. Ese partido. Ahí están. Pero si vos te fijas, ellos estaban ahí en ¿cómo se llama este lado? Yo mucho de estadios no sé mucho. Palco. Ahí en Palco. Y ellos andan su mascarilla. Entonces, obviamente, pues estas personas, estos candidatos no fueron los que llevaron a la gente que está allá abajo, ¿eh? Claro, ahí claro. Puedes ver el gran hormiguero que se ve. Mira, entonces, a mí me preocupa porque independientemente de las medidas de bioseguridad que se tomen, que te voy a decir una cosa, las medidas de bioseguridad aquí en El Salvador ahorita, en este momento, son paja. O sea, no existen. Cuando te dicen medidas de bioseguridad es un trapo seco que está en la parte de la entrada del negocio donde vas y un poquito de alcohol gel que te están regalando. Esa no es ninguna medida de bioseguridad. O sea, se han bajado. Y vos te imaginas que en un estadio van a haber medidas de bioseguridad si toda la gente está asardinada ahí, literalmente, no lo creo. Yo pienso que el Ministerio de Salud debe de ponerse un poquito más fuerte con este tipo de actividades, porque si lo que estamos buscando es bajar la curva de contagios, pues realmente nos falta mucho, creo yo, y creo que a las autoridades también, en el caso del Ministerio de Salud, deben de evitar a toda costa que la gente se siga reuniendo. Ojo con esto, no tenemos nada de datos de la nueva cepa aquí en El Salvador. Si en algún momento llegase a caer uno de los casos de la nueva cepa, todavía se va a triplicar la situación de riesgo de la enfermedad. A mí me preocupa bastante que este tipo de actividades se estén realizando. Ahora, si nos ponemos a ver que el estadio estaba lleno porque los de Nuevas Ideas llegaron, eso es totalmente falso. Sí. Los de Nuevas Ideas pues llegaron a ver el partido, ¿verdad? Ahí estaba Mario Durán, Michelle Sol y otros candidatos. Llegaron a ver el partido. Ahora, que la gente siempre saluda a los políticos que llegan a este tipo de eventos, eso siempre ha sido así. Si vos te fijas y pones fotografías y buscas fotografías de Nayib Bukele en el estadio, hay fotografías donde él aparece viendo el partido también. Si buscas fotografías de Tony Saca también en el estadio Cuscatlán, hay fotografías también donde todos los presidentes y toda la gente de la política llega a estos estadios, obviamente, para que la gente los vea y se pueda recordar de ellos al momento de la elección. Eso es así. Pero realmente las personas están allí por ir a ver el partido del FAS con el Alianza. El gran problema es los casos de coronavirus, cómo están en nuestro país. Y me parece que es bien irresponsable que nosotros seamos parte de esa cifra negativa que va a seguir creciendo si no tomamos en serio esta enfermedad. Me preocupa, de verdad, créemelo. Fíjate que también el problema es este, que a la gente aquí en El Salvador, y hay que decirlo así, ¿verdad? Con todo el respeto que se merece el público, pero somos necios, somos burros. O sea, no hacemos caso ahorita que podemos evitar una catástrofe
y al momento de que ya toca encierro, mira lo que pasó en esta última cuarentena, el montón de gente que se estuvo ahí pues quejando de que los encerraban. Cuando mira esta noticia que está aquí, China hasta campos de cuarentena hecho. Sí. Están ahorita equipando un campo de cuarentena para 4,000 personas. Sí. China, que fue el país donde se generó todo esto, supuestamente, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, ahí fueron los primeros casos que se vieron. No anduvieron con babosadas. Ahí la población obviamente se quejaba, ¿verdad? Porque sí, a la fuerza los agarraban y los encerraban. Sí. Pero de esa forma lograron erradicar el virus. Y mira, creo que China es uno de los países, si no es que el más poblado, y ya no pasaron de los 85,000 casos. Sí, pero lograron contener, pero tuvieron que usar medidas drásticas. Sí, es que a situaciones difíciles pues se tienen que usar medidas drásticas, pero si no queremos llegar a esto, pues la gente debería de hacer caso, porque al final, si nosotros como país nos volvemos amenaza para otros países, aunque no queramos, hay otras fuerzas arriba del presidente, ¿verdad? Sí. Que lo van a tener que obligar a que cierre, porque nos volveríamos una amenaza no solo para nuestro propio país, sino también para otros. Te hago una pregunta, Fico, y es una pregunta que yo le he hecho a muchas personas y que anda por aquí rondando en El Salvador. ¿Vos crees que después de las elecciones nos vayan a encerrar? Porque mucho se ha hablado y mucha gente, pero esto no es nada confirmado, solamente son rumores, lo decimos. Pero ¿vos crees que puede haber una posibilidad de que nos encierren después de las elecciones, Cinco? Mira, así como está la situación en otros países, Bélgica, que es donde yo estuve bastantes meses, acaban de anunciar un cierre, que la gente no salga, ¿verdad?, del país. Y definitivamente yo lo veo venir para El Salvador. Si seguimos con esa necedad de que no seguimos... Mira, ayer me tocó ir a comprar al Walmart, te pongo el ejemplo. Ahí andaban unos niños en el Walmart tocando todo. O sea, y con la mascarilla mal puesta. Entonces, si nosotros seguimos de irresponsables, no lo dudes. Esto va a pasar porque va a pasar. Y más, porque se quiera castigar a la gente, sino porque se les quiere cuidar. Porque el presidente que tenemos, gracias a Dios, le importa la vida de sus ciudadanos, de la gente que lo eligió. En otros países, quizás ni intenten cerrar nada porque les importa más la economía, pero aquí lo que se trata de hacer es salvar más vidas. Y si la gente sigue en el rumbo que vamos, pues definitivamente vamos a terminar encerrados otra vez y no le vamos a poder echar la culpa al gobierno. Bueno, los mismos de siempre van a decir que es culpa del gobierno. Es culpa del gobierno, que no tuvo las medidas. Ajá, que no tienen un plan. Decime, ¿qué país tiene planes en estos momentos? Ninguno. Si el virus es cambiante, ya tenemos tres cepas distintas. No hay una vacuna todavía que... Bueno, ya hay vacunas, pero no se ha entregado a todos los países. Pues. Sí, correcto. Entonces, obviamente se tienen que tomar medidas en el momento, que no es algo que vas a planear. El virus va cambiando día con día, ¿verdad? Fíjate que yo creo que después de las elecciones podría haber un cierre en nuestro país, y va a ser merecido el cierre. O sea, porque noviembre, diciembre, bueno, octubre, noviembre y diciembre fueron de desparpajo, como decimos aquí en El Salvador. La gente no tomó ningún tipo de precaución. No sé si vos te acordás del incendio que pasó allá cerca del centro comercial. Eran miles de personas saliendo despavoridas de ese centro comercial porque pensaron que ahí era el incendio. Lo que te quiero decir con esto es de que en realidad, si en algún momento nos encierra, va a ser culpa de nosotros mismos, los salvadoreños, porque no hemos tomado las medidas en serio. Y otra cosa también, el mundo está cerrando. O sea, los países más grandes del mundo ya vieron que no pudieron controlar la reapertura, la famosa reapertura económica de la cual tanto se estaba hablando. Es que no se trata de la economía, esto se trata de que es una enfermedad que se está llevando millones o miles de personas, por lo menos están saliendo con el coronavirus todos los días. Ese es el video de lo que había pasado en Soyapango. Ahí miles está en Plaza Mundo. Plaza Mundo, correcto. Miles de personas saliendo despavoridas, las escaleras estaban topadas. Yo no sé cómo no colapsaron esas escaleras. Los pasamanos, todo el mundo agarrándose de los pasamanos, todo el mundo tocando las mismas partes, digamos, del centro comercial. O sea,
Esto va a ser culpa de nosotros si nos vuelven a encerrar. Estadios llenos como el que vimos también en la fotografía anterior. Sí. Plazas topadas en noviembre, El Salvador del Mundo, y diciembre estuvo topado todos los días. Ventas sin ningún tipo de control. Claro, todo el mundo tiene derecho a ganarse los centavitos. Nosotros lo sabemos, que pues los salvadoreños somos así. Vamos coyol quebrado, coyol comido. Y pues sacando nada más lo diario para seguir sobreviviendo. En este país es así. Pero ¿de qué nos va a servir tener $3 en la bolsa si vamos a estar tirados en una cama con coronavirus 20 días, con la posibilidad de que alguien se pueda complicar en la familia, alguien no vaya a poder respirar, y usted va a poder tener los $20 o los 60 o los $200 de una venta, pero no va a poder hacer nada con ellos porque un respirador no lo va a poder comprar? Vamos a necesitar del sistema hospitalario y no vamos a tener la capacidad. Porque aunque sean 1,000 camas, aunque sea el Hospital El Salvador el primero en Centroamérica en tener tal capacidad, seamos sinceros, aquí en El Salvador somos millones de habitantes. Cada 100 metros estamos sobrepoblados realmente. Si nos pusieran parados a todos, yo creo que topamos el mismo El Salvador. No, y fíjate que si hemos visto países en Europa, por ejemplo, mira, la situación cuando yo regresé de Bélgica, sí, era que por lo menos en Bélgica los hospitales ya no dieron abasto y estaban mandando gente para Alemania. Sí. En Francia pasó lo mismo. Imagínate. Alemania terminó de colapsar los hospitales por la gente que estaba recibiendo. Imagínate. Estamos hablando de hospitales grandes. Potencias, o sea, y potencias en materia de salud que ya tienen todo un sistema establecido de qué hacer, todo un sistema robusto de salud. Ahora, nuestro país está en desarrollo. Eso debemos de entenderlo como salvadoreños también. Y mira, otra cosa que la gente no entiende es el hecho de que los médicos, el personal de salud, está poniendo su vida en riesgo. Sí. Pero puede llegar el día. Hay muchos que dicen, bueno, ¿y para qué se metieron a ser médicos o para qué se metieron a ser enfermeras? No, eso es irresponsable. Pero, o sea, eso no es algo que justifique las acciones que hacen otras personas que ponen en riesgo la vida del personal de salud. Mira, en Bélgica, hubieron bastantes médicos que hacían reclamos a la OMS porque no les habían dado demasiado apoyo, a pesar de que las instalaciones, como te digo, yo conocí hospitales allá porque por mi hipertensión me tocó ponerme en tratamiento, ¿verdad? Mira, unos hospitales que te aseguro que el Hospital El Salvador se queda chiquito a comparación de los hospitales que tienen. Para cada especialidad tienen un hospital inmenso. Juela. Y yo me quedé así como que, juela, estos hospitales colapsaron. Los médicos ya, algunos pues ya están poniendo sus renuncias. Se pusieron en huelga, literalmente. Sí, ya haciendo huelgas porque pues obviamente son humanos. Pues ¿quién quiere morirse? Sí, obviamente es algo que no lo vamos a evitar, pero no queremos adelantarlo tampoco, ¿verdad? Y aquí en El Salvador, número uno, no le agradecemos lo suficiente a los médicos, enfermeras. Los discriminamos al principio de la pandemia, ¿viste? Cómo bajaban de los buses a las enfermeras. Sí, feo, qué tremendo. Y seguimos actuando de forma irresponsable, poniéndolos en peligro. No nos ponemos a pensar que hay médicos y enfermeras que por tratar de salvar a su familia pasan... Bueno, quizás todavía ni siquiera han llegado a sus hogares, solo están llamándole por teléfono a sus familias. Sí. Y si se llegan a enfermar, los tratamos mal. Y si se enferman, ¿por quién se enferman? Por los necios que andan en la calle sin necesidad de andar ahí, ¿verdad? Así que sí, esto está yuca. Fíjate que los doctores, los médicos, las enfermeras son bien especiales porque a pesar de que somos necios, por no decirnos burros, porque esa es la forma correcta, creo que, de llamarnos, han estado ahí en el hospital trabajando por la gente, pero ojo con esto, puede haber un momento, porque son seres humanos también, con una responsabilidad más grande porque tienen la vida de otro ser humano, o sea, que salvar, pero puede llegar un momento donde los médicos digan, ¿para qué? O sea, ¿para qué luchar tanto si toda la gente no toma medidas? Y ya lo estamos viendo. Yo tengo algunos cheros que son médicos. Y a veces yo le he preguntado, hey, ¿cómo va a ir la cosa con el coronavirus? Y me dice, no, hombre, aquí está, no se detienen. Todos los días llegan ambulancias. Todos los días aplicarse los protocolos de bioseguridad. Todos los días ya ni siquiera podemos respirar con estas mascarillas. Tenemos nuestros pulmones deshechos, literalmente. O sea,
creo que es irresponsable también de parte del pueblo decir, no, si yo tengo que ir al hospital y me tienen que atender, porque así dice Nayib Bukele. Es cierto, lo tienen que atender, pero no, o sea, no podemos ser nosotros partícipes. Si decimos que somos un pueblo que estamos apoyando al presidente, si decimos que somos un pueblo que queremos cambios para este país, empecemos por nosotros también. Si seguimos de necios y yendo en contra de las medidas, al final y al cabo, quien se va a enfermar va a ser uno mismo. Vamos Así a causar luto en la gente también, porque si alguien de nosotros falta, imagínense todo lo que va a tener que pasar nuestra familia. El miedo, las personas de la tercera edad también que están tratando de resguardarse lo más, pero ¿de qué sirve que un ancianito esté, y yo lo digo con propiedad, que un ancianito esté guardándose ahí en su casa, que no vaya ni a la tienda, y el cipote anda en la moto como loco, y el cipote anda en la calle todos los días, sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo de responsabilidad, también no tiene sentido? Y eso nos va a pasar grandes facturas que ahorita no las vemos porque está en el proceso, pero de aquí a unos meses muy posiblemente vayamos a empezar a ver toda esa irresponsabilidad que hemos tenido. El presidente ha estado ayudando, Cinco. Esas bolsas que se han estado entregando, que son millones de bolsas, siguen llegando los barcos. Yo me recuerdo en aquel momento cuando empezaron a llegar los barcos de comida aquí a El Salvador, la gente decía, ¿para qué traer barcos si aquí tenemos alimentos? ¿Para qué seguir trayendo barcos si la gente no tiene hambre? Mentiras. Cuando se dio lo de la pandemia, que nadie salía a trabajar, pues las bolsas de alimentos del gobierno fue lo único que sostuvo a las familias en ese momento. Claro, y o sea, esos comentarios que mencionabas, esos venían de parte de gente que probablemente tenía su facilidad, ¿verdad? Ajá, de correcto. Tener la refri llena. Pero acordémonos que no todos hemos tenido la suerte de estar en un hogar así, donde solo abrimos la refri y sacamos ahí el sí. trozo de carne para hacer el almuerzo. Sí. Entonces, esto ha ayudado de gran manera al país. Incluso, yo lo dije en un video que hice hace poco para mi otro canal de, uh-huh. de YouTube, mencionaba que una bolsita de esas, por muy poquito que se vea, ya son $40. Sí, sí, sí. Se da cuenta de lo que traen. Y $40 es que la tercera parte de lo que gana uh-huh. un salvadoreño del salario mínimo. Ahora, imagínate, si eso es para la gente que estamos en la ciudad, para la gente que está en el campo, que lo que tiene sí. es una milpa, que hasta allá llegó la leche, hasta allá llegó el café, hasta allá llegó los macarrones o los espaguetis, como quiera decirle, que hasta allá llegaron las latas de atún, que hasta allá llegó la comida, o sea, el arroz, el frijolito, para esa gente esto fue una bendición. Yo no entiendo cómo hay gente que critica también el que se haya entregado bolsas de alimentos y el que se siga entregando bolsas de alimentos, Cinco. No hay gente, bueno, no entiendo cómo hay gente que critica esto. Yo creo que solamente alguien sin corazón podría decir algo de esta naturaleza. Fíjate que es eso. El hecho es que hay personas que nunca han necesitado nada de la vida, ¿verdad? Ellos sí. siempre han tenido todo a la vuelta de la esquina, encuentran todo, la facilidad, se les hace fácil abrir la boca, ¿verdad? No sé si Man dijo algo que creo que lo podemos analizar, es algo bien difícil, porque dice, una bolsa de víveres del gobierno alimenta a una familia por unos días, un trabajo les alimenta todos los días, dice por acá. Lo dice el que tiene empaquetando regalos a las muchachas a las 11 de la noche allá en sus tiendas Imán. Lo dice sí. el que tiene a gente de la tercera edad haciendo trabajos de peso que no corresponden pues a la edad de las personas. También lo dice el que ha explotado a la clase trabajadora por mucho tiempo. Dice que una bolsa de víveres del gobierno alimenta a una familia por unos días. Un trabajo les alimenta todos los días, dice por acá. ¿Cuál es el plan del gobierno para recuperar empleos? No hay plan, pero si quieren, dice, sigan aplaudiendo. O sea, como diciendo, foca, vea. Mira, la verdad es que este señor es el culpable indirectamente, que no tengo
para decir él es el que dio la orden, pero obviamente los salvadoreños sabemos de dónde fue la presión para que se abriera la economía en El Salvador. Sí. Y yo sé que los salvadoreños tenemos necesidad de trabajar porque el dinero no crece en los árboles. Sí. Pero yo creo que una vida no la vas a poder pagar ni con 1,000 empleos ni con 1,000 años de trabajo. Y obviamente, imagínate cómo están ahorita esas familias que perdieron a sus padres, a sus madres, sí. o los padres, para un padre, bueno, vos ya vas a ser papá y, sí. y ya más o menos vas comprendiendo cómo es el pensamiento de un padre, que para un padre nuestros hijos es lo primero que, sí. que tenemos en mente. Sí. Y si tu hijo fallece por este virus, ¿cuál va a ser tu motivo después? O sea, de seguir luchando. Para este señor, el hecho de que se regalen bolsas de alimento es un insulto, me imagino, para él o por lo menos para sus intereses políticos, ¿verdad? Uh-huh. Está dañándole todo esto. Imagínate que dice que lo alimenta por unos días, dice. El problema es que a la empresa privada, que él es el que la defiende, ¿verdad? Realmente no están generando trabajo para nuestra gente, trabajo digno. Porque a la gente le pueden ir a decir, mira, tenés que ir a meter las manos allá a aquella máquina donde te la va a volar tarde o temprano. ¿Por cuánto? Por 100 pesos a la quincena. O sea, y de ese es el trabajo al que ellos se refieren, de ese tipo de trabajos que no son ni siquiera trabajos dignos para el pueblo. Ahora, nuestro pueblo salvadoreño trabaja porque somos un pueblo honrado y luchador. Siempre ha sido así. Y le hacemos frente a lo que sea. Pero realmente estos señores de todas estas empresas privadas ligadas a este Javier Simán son empresas corruptas que le deben millones de dólares en impuestos al Estado, que buscan la manera con sus auditores, con sus contadores de zafarse, de pagar todas estas responsabilidades. Gente que le debe, estafadores, imagínate. Una emprendedora, una señora que elaboró gorras en la campaña y le deben no sé cuántos, 200 y pico de mil de dólares. 230 mil dólares le deben. 200. Imagínate, yo no entiendo cómo es que esta gente ha pasado abriendo la boca todo este tiempo defendiendo los empleos y ellos son los que están acabando con los pequeños emprendedores. Sí. Imagínate esta noticia que salió hace unos días que dice ahí que Arenas estafó a una emprendedora. Desde el 2018 leí que le deben este dinero por las gorras, que ahí se ven las gorritas esas que andaba la gente. Y eso cinco, yo te voy a decir una cosa. Eso es algo que vienen replicando desde hace muchos años. Lo que pasa es que hasta ahora la gente tiene el valor de hacerlo público, de sacar este tipo de fotografías. Porque ahora ya el pueblo ya no se queda callado. Pero esto que estamos viendo acá, no solo es esta señora de las gorras, son miles de emprendedores que se han estafado y a costa de emprendedores han dejado sin comida, sin alimento a cientos y miles de familias también. Porque esta señora que hizo esas gorras, seguramente ella no es que las tenía porque millonaria no es, sino que fue a buscar un crédito o fue a ver cómo se rebuscaba por las gorras, la fue a comprar, tenía que poner a su personal a hacer esas 100,000 gorras. Literalmente, esta señora podría estar en quiebra. Y así como ella, hay otros cientos de emprendedores que se vieron envueltos en la política, porque obviamente si llegaban estos señores y te decían, y abrían la puerta de tu imprenta y te decían, mire, yo quiero que a las camisas me les ponga aquí el logo, póngame 10,000 camisas, pues el pueblo se anda rebuscando, yo se las hago, no hay problema, se las voy a hacer a dólar. Sí. Y son 10,000, son 10,000 dólares. Dinero que entra para la empresa. Tengo que ir a buscar, estoy poniendo un ejemplo, tengo que ir a buscar la tinta, tengo que ir a buscar cómo voy a hacer lo de las camisas, cuánto me va a salir, cuánto voy a ganar, cuánto le tengo que pagar a mi gente. Pero los mayores estafadores son estos de Arena. O sea, el que de Javier Simán dice que son los mayores generadores de empleo, eso es mentira. Son los mayores estafadores que hay en nuestro país. Fíjate que ya no se ha hablado mucho del trato que tienen los empleados de estos lugares, de estas grandes empresas que tienen estos areneros, por ejemplo, el Selecto, un lugar a donde explotan a la gente, los hacen trabajar en condiciones inhumanas, no tienen ni siquiera un lugar para donde puedan comer sus alimentos. Vos te vas a un mediodía a un súper de estos
y vas a ver a los empleados tirados afuera en la entrada comiendo porque no hay lugar. O sea, de todas las áreas que hay ahí adentro, dentro de la bodega o dentro de un área, digamos, establecida, no pudieron crear un área para los trabajadores. Porque ellos no piensan en los trabajadores, ellos piensan en lo que van a producir. Ellos piensan en que tantos metros cuadrados de piso del súper tienen que generarles tanto mensualmente a ellos. Nunca piensan en los trabajadores. Y esto se da en casi todos los súperes. Vos te vas al mediodía y vas a ver a todos los trabajadores del súper comiendo en los arriates, comiendo en la calle literalmente, porque no hay áreas dignas. Y de esto es que ellos hablan y critican y dicen que el presidente Nayib Bukele le anda entregando alimentos. Son alimentos para el pueblo y alimentos para quienes los necesitan. Ahora, dicen que generan empleos. Y dicen que generan empleos y que son dignos. Empresas de este tipo que le deben y que cuando los empleados llegan a supuestamente ver cuánto tienen de cotización de las AFP, que son una estafa, pero llegan los empleados y le dicen, no, mire, su patrón tiene 10 años de no pagar ninguna cotización de las AFP y a la gente le están mintiendo diciéndole de que les están ahorrando para su vejez. O sea, todo es un sistema corrupto que ellos diseñaron y que creen que el pueblo salvadoreño se sigue chupando el dedo con el atolito que ellos hacen. Ahora, solamente alguien que no tiene necesidad criticaría el que el presidente de la República esté entregando bolsas de alimento. Yo hablaba el día de ayer con una persona que me decía, Saúl, yo tengo mis posibilidades. Me lo compartía esta persona. Yo tengo mis posibilidades, pero ojo con esto. Cuando llegaron a entregar la bolsa de víveres, entendí que el presidente de la República estaba entregándole a todo un pueblo necesitado. Puede que yo no lo necesitara, me comentó esta persona. Sí. Pero hay gente que sí lo necesita. A una cuadra de mi casa hay una comunidad y esa gente sí la necesita, esa bolsa. Entonces, realmente no solo se trata de pensar en nosotros, pensar en los demás también. Pensar en que nuestra gente allá en la montaña, allá en los cantones, en la calle polvosa donde un pica sube cada 8 horas, hasta allá llegó la comida y el alimento del presidente de la República. Esos barcos que venían y que atracaban en el puerto de Acajutla se convertían en esas bolsas de alimento para nuestra gente. Eso es admirable. Qué bueno que lo está haciendo y lo continúa haciendo el presidente de la República y que no le haga caso a todos estos degenerados como Simán, que vienen, que critican, que dicen que el trabajo, ¿cuál trabajo? ¿Cuál trabajo si lo que han hecho es explotar a toda la clase trabajadora de nuestro país? Y no, dejando eso de lado, ¿cuándo habíamos visto que un gobierno hiciera este tipo de acciones para ayudarle, sí, a la gente? Sí, correcto. Lo único que hacían era salir a regalar guacales, pero solo en campaña. Sí. O incluso la ayuda que venía de otros países, por ahí se vio hace unos años que el FMLN había hecho campaña con el arroz que había mandado China, mandado varios barcos, bastante arroz para, sí, ajá, para la gente. Y esa no era ayuda que mandaran para que la regalaran en campaña, pero ¿qué hacían antes ellos? Guardaban toda esa ayuda, uh-huh, y al momento de que comenzara la campaña comenzaban ellos a regalar A nombre de ellos. Uh-huh. Ajá. Y por lo menos ahora pues la ayuda está llegando en el momento preciso. No están esperando a que llegue la campaña o nada de eso. Hay un montón de gente de los mismos de siempre que dicen que se está haciendo campaña, o incluso los del 3% dicen que se está haciendo campaña con las bolsas de víveres. No, si es que eso no es campaña, incluso el presidente ya le puso ahí a las bolsas, uh-huh, que eso es comprado con el dinero del pueblo. Sí. Es como que yo... O vos, Saúl, o cualquiera de los amigos que nos están viendo, le está regalando a otro salvadoreño que necesita. Sí. No es el presidente en sí el que lo está dando, porque es el dinero de nosotros. Sí. Y no es campaña lo que se está haciendo. Lo único que los mismos de siempre van a buscarle siempre el pelo en la sopa para ver cómo pues bajan la imagen del gobierno por el trabajo que ellos nunca pudieron hacer, uh-huh, o no quisieron hacer. Bueno, excelente, mis estimados amigos. Hemos analizado por acá el... temas de este tipo, más que todo hablamos de la pandemia con Cinco. Sí, sí. Cinco, agradecerte por tomarte el tiempo también de abrir espacio por ahí en tu agenda. Sé que estás muy ocupado, andás de gira. Ahí vi que te ibas a hacer mochilero. ¿Cómo está ese volado? Sí, ahí tenemos el plan de ver si comenzamos a hacer blogs de todos los lugares.
turísticos que tiene el país. Es que fíjate que lo que pasa es que uno no conoce a fondo El Salvador. Yo, sí, por lo menos, yo creo que solo conozco las playas y no todas. Sí. Uh-huh. Entonces, y con esto de la pandemia, no sé si te ha pasado, pero es como que llegas al punto de pensar que ahorita estamos y mañana, pues, ajá, Dios no decide, ¿verdad? Cuando ya no estamos acá. Sí. Entonces, es bonito disfrutar mientras se puede. Y también, pues, acordate que, pues, nosotros de eso trabajamos. Pues, uh-huh, esto es un trabajo. Correcto. No lo voy a hacer tanto por la diversión, sino porque en mi otro canal, 5 Vlogs, eso es lo que hago, compartir. Uh-huh. Vlogs, por la pandemia no he podido salir, pero ese es el plan que tenemos, solo que ahorita por la licencia no he podido salir, pero al rato vamos a comenzar con ese proyecto. Bueno, Chivo, ahí nos avisas para que poderle comunicar a la gente también que ya estás haciendo ese tipo de videos. Y es bonito, Chivo, fíjate, porque muchos hermanos salvadoreños que nos están viendo afuera, hay muchos lugares que no los conocen. Y es más fácil cuando uno tiene una agenda, o sea, de decir, Cinco fue allá, a las cataratas de no sé dónde, ya lo tengo guardado, para venir a conocer más El Salvador, pues, de eso se trata. Sí, correcto. Así que, Cinco, ese se llama 5 Vlogs, ese canal. 5 Vlogs, sí, así se llama 5 Vlogs. Y este es el canal principal de donde estás haciendo la emisión, es 5TV. 5TV, cabal. Ok. Bueno, así es. Para todos los amigos, vayan a suscribirse por ahí con 5. Unas últimas palabritas, 5, para despedirte. Pues gracias por la invitación, Saúl, y pues espero ahí que sigas teniendo muchos éxitos. Gracias. Y también, pues, a toda la gente que nos está siempre apoyando, que de verdad, pues, se les agradece bastante el apoyo. Y recuerden que hay muchísimos creadores de contenido para que puedan ustedes elegir. No les gusta uno, pueden ir a Chuña, pueden ir ahí con Wichito, a Elenilson. Hay variedad para escoger, ¿verdad? Pero el punto es que todos tenemos una misma meta. Ayer me gustó algo que decía Wichito, que a veces la gente que nos sigue es como que, miren, este va más arriba que el otro y esto. Como no, que pero... quieren que haya competencia. Ajá, cabal. Y esto creo que ha venido pasando desde hace rato, pero por lo menos para nosotros no es una competencia esto. Sí. Simple y sencillamente, creo que todos comenzamos nuestros canales para informar. Así y para expresar lo que nos molesta de nuestro país, sí, ¿verdad? No en sí del país, sino de cómo lo manejan algunas personas. Sí. Así que gracias a todos por el apoyo y gracias ahí por habernos acompañado en esta bonita entrevista. No, hombre, ya sabes, 5, un abrazo para vos y tu familia. Muchas bendiciones, 5. Gracias, brother. Ahí estamos. Bueno, un fuerte abrazo para todos, amigos, y les invitamos a que se suscriban a este canal también y nos dejen su respectivo like para esta emisión, ¿ok? Un fuerte abrazo para todos, pásenla bien, pásenla increíble. Ahí hemos estado compartiendo con 5 también y usted puede irse al canal de 5 también, 5TV, suscríbase, vaya a apoyar. Recordemos, yo siempre lo he dicho en este canal, hay que apoyarnos entre salvadoreños, hay que apoyarnos entre gente que nos apoya a nosotros con la información también. Así que vaya y apoye a estos canales. Muchas bendiciones. Será hasta la próxima emisión. La recopilación de lo que ha transcurrido en el mundo, presentado en pocos minutos. Las noticias de último instante. De un solo. Transmitiendo desde El Salvador. República en evolución. Dale like y comparte. El equipo noticioso sigue conectado a la señal satelital para llevarte la mejor información. De un solo noticias. Dale like y comparte.